Muy buenas tardes, ahora sí arrancamos con esta nueva transmisión de la Facultad de Artes para hablar hoy de las carreras que pertenecen al Departamento Sonoro Visual. Son dos las carreras que pertenecen a ese departamento, la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y la Tecnicatura Universitaria en Sonorización. Hemos definido para una mejor organización dividir este encuentro en dos partes. En la primera media hora, 40 minutos, vamos a hablar de la carrera de fotografía y en la segunda parte vamos a hablar de la carrera de sonorización. Y para esto hemos invitado, en primer lugar, y le vamos dando la bienvenida al profesor y director del Departamento Sonoro Visual, profesor Pablo Mural. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muy buenas tardes a usted. Y también le damos la bienvenida al profesor Enrique Escaño, también profesor de la carrera Tecnicatura Universitaria en Fotografía. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes para Pablo también. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas. Acá, mientras cae la lluvia, en este noviembre gris de pandemia, vamos a hablar de la carrera, ¿no? De estas dos carreras que tiene, que son parte del Departamento de Sonoro Visual y que son parte también de las nueve carreras que ofrece la Facultad de Artes. La dinámica, como hemos comentado en transmisiones anteriores, es una presentación de la charla, pero quienes están presentes y compartiendo este encuentro pueden ir dejando sus preguntas en el chat y después la vamos a ir intentando contestar. Una de las primeras preguntas que hay, que las voy adelantando, es ¿cuándo son las inscripciones? Ya están definidas las fechas, 17 de febrero al 30 de abril del 2021. Toda esta info también la pueden encontrar acá en la página de nuestra facultad, por ahí está la dirección, www.artes.unt.edu.ar. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a los profes para que charlemos sobre esto, sobre qué es la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y qué le ofrece a los futuros estudiantes o ingresantes de nuestra facultad. Bien, voy a comenzar entonces, si me habilitas la presentación, Sebastián. Como vienen contando en estas presentaciones, la Facultad de Artes está organizada por departamentos y en general cada departamento tiene a cargo una carrera. En el caso del Departamento Sonoro Visual, tenemos dos carreras a cargo, que son dos tecnicaturas universitarias, en fotografía y en sonorización. Por definición, una tecnicatura universitaria es una oferta universitaria de pregrado, según la Ley de Educación Superior, y se entendería como una formación técnico-profesional que atiende las demandas del mercado laboral a fin de facilitar el ingreso al mismo, ¿sí? Entonces, en la universidad hay carreras de pregrado, que son en general carreras de menos de 4 años y tienen un piso de carga horaria. Luego vienen las carreras de grado y posgrado. El pregrado, entonces, son universitarias porque están inscriptas dentro de la universidad, pero por tener menos de 4 años. Se llaman de pregrado. Como toda formación u oferta universitaria, es importante que los interesados sepan qué consultar acerca de esa oferta. En general, las carreras, los títulos universitarios están listados en la página del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, para que tenga titulación oficial y validez nacional, debe figurar en el listado de títulos oficiales. Eso es muy importante que vean los interesados en acceder a la universidad. En el caso de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía, tiene la resolución ministerial número 93 del año 2003, que le otorga título oficial y validez nacional. Eso está a disposición, ustedes ponen en el buscador listado de títulos oficiales, ¿no es cierto? Y lo pueden buscar ahí. Eso les asegura que esta carrera tenga validez en el país, por supuesto, como título oficial. Dura 3 años
tiene 12 materias en total, y la modalidad de cursado es presencial. Es así como está aprobada a partir del 2003. Obviamente este año, por motivos que todos conocemos, hemos tenido que acudir a la virtualidad. Sin embargo, oficialmente la carrera es presencial. Después el profesor Escaño nos va a contar un poquitito acerca de los horarios y demás, pero hasta donde recuerdo, todas las materias son anuales y en principio se cursan por la tarde, ¿sí? Algo que no puse en la presentación, pero que pueden consultarlo en la página de la facultad, es el piso, la carga horaria, de cualquier manera, en horas a lo largo de los 3 años, ¿no? Pero lo interesante es esto, 3 años, 12 materias y cursado presencial. Con eso ya ustedes se aseguran más el número de resolución que están ingresando en una oferta académica que le otorga validez nacional al título, ¿sí? Entonces dijimos dura 3 años, en el primer año tienen 3 asignaturas, en el segundo tienen 4 asignaturas y en tercer año tienen 5. Tal vez después volvamos sobre eso si el profe Escaño quiere extenderse un poco sobre los alcances de cada materia en cuanto a sus contenidos, ¿sí? El título final al egresar de la carrera es de técnico universitario en fotografía, ¿sí? En principio, una oferta de pregrado suele también figurar como un título intermedio de una carrera de grado, pero no es nuestro caso. O sea que, en el caso de la Facultad de Artes, el título terminaría al cabo de los 3 años, ¿sí? Como condiciones de ingreso, si bien el texto es un poquito extenso, es el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que básicamente dice que para acceder a la carrera tienen que tener el nivel medio completado, es decir, el secundario, ¿no es cierto? Y en el caso de que no lo tengan, hay excepciones, mayores de 25 años, por medio de un examen que fija anualmente el ministerio, que se hace en las universidades también. Entonces, al que preguntara qué necesito para ingresar a la facultad, como la mayoría de las carreras de grado, es simplemente tener el secundario completo. En nuestro caso no tenemos exámenes de ingreso. Bueno, en principio vamos a comentar eso. Otra cosa importante que hay que entender o saber leer es el perfil del título y el alcance del título. El perfil del título tiene que ver con el conjunto de conocimientos y capacidades que cada título acredita, es decir, los contenidos que se dictan a lo largo del cursado. Y los alcances del título son las actividades para las que resulta competente el egresado de la carrera en función de esos contenidos, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, el campo profesional de alguna manera está marcado por los alcances del título. ¿Qué puede hacer el egresado en función de esos contenidos que cursó? En las carreras que están reguladas por el ministerio, por decirlo de alguna manera, se habla de incumbencias del título. En nuestro caso no corresponde hablar de incumbencia porque por ahora no pertenece al grupo de carreras del artículo 42, creo que es de la Ley de Educación Superior. Así que hablamos de alcances del título como las actividades que puede desempeñar el egresado, ¿sí? Profesor Escaño, ¿quiere hablar un poquito de las materias o vamos directamente a los alcances del título? Vamos a los alcances del título, vemos eso después, Pablo. Correcto. Entonces, por ejemplo, alcances del título, edición de imágenes. Gracias, edición de imágenes. Nosotros tenemos acá de que los egresados de la carrera de fotografía pueden integrarse a las áreas de incumbencias profesionales para las cuales han sido preparados para prestar sus servicios profesionales una vez que se reciben, ¿eh? Dentro de las distintas áreas laborales que los egresados pueden llevar a cabo, se encontrarían uno de los ejemplos que doy, sería edición de imágenes. En este caso de edición de imágenes, ¿no es cierto? El alumno a través de los 3 años aprende
a trabajar con los software como el Photoshop y el Lightroom. Este servicio de edición de imágenes, el alumno egresado lo puede prestar en el caso de que los demás fotógrafos del medio no tengan tiempo y necesiten algún un editor de imágenes en lo que es la postproducción, habiendo hecho su trabajo de fotografía. Entonces, el alumno de fotografía también a lo largo de los 3 años tiene la ventaja de que por extensión la Facultad de Arte, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre, se dictan cursos de extensión de edición de imágenes tanto en Photoshop como en Lightroom. O sea que están preparados para realizar este tipo de tarea de edición de imágenes. Próxima, Pablo. En lo que hace a fotografía de sociales, sería otra de las salidas laborales de los egresados, también están capacitados, ya que cuentan con toda la técnica que se ha ido aprendiendo a partir de los 3 años, en lo que hace a técnica del manejo de cámaras analógicas y digitales, aunque las analógicas están fuera de carrera, y todo lo que es el sistema de iluminación, ¿no es cierto?, y todo lo que es puesta en marcha, lo que es la iluminación para sociales, iluminación para retratos y distintos tipos de eventos en el cual el fotógrafo se encuentra capacitado para brindar un servicio, ¿no es cierto? Ese servicio lo puede hacer él en forma personal, pero también puede trabajar, ¿no es cierto? En el caso que lo contrate algún otro fotógrafo profesional, él puede ser como de segunda cámara. Reúne todas las condiciones para realizar este tipo de trabajos sociales, ya que tiene los conocimientos suficientes para realizar lo que es el trabajo de toma y después el trabajo de postproducción de imágenes. La siguiente, Pablo. También acá podemos ver de que en los últimos años, en tercer año, también hay una materia que es fotografía publicitaria, en las cuales los alumnos se encuentran capacitados a través de ir aplicando todas las técnicas que van sumando de primero, segundo y tercero, llegan a fotografía publicitaria con los conocimientos para poder resolver diferentes tipos de trabajo en lo que hace a fotografía publicitaria de moda o de calzado o de alimentos, o realizar fotografía publicitaria para los catálogos, que muchas veces vemos nosotros catálogos de las casas de comercio o de los supermercados, en las cuales todos se realizan con un pequeño set de iluminación, en la cual se vuelcan directamente todas esas imágenes a la folletería de la calle, pero también esas imágenes se las suben a las páginas web de cada una de las empresas, para publicitar cada uno de sus productos. La que sigue, Pablo. El fotógrafo técnico universitario también está capacitado para ser fotógrafo de escena. Fotógrafo de escena, en este caso, tiene los conocimientos suficientes para trabajar como fotógrafo de escena en un rodaje. En un rodaje que sería en un largometraje para cine o en un cortometraje o en fotografía publicitaria. También tiene que tener en cuenta de que al abrir en el 2005 la escuela de cine, los fotógrafos de la Facultad de Arte también han conseguido esa otra salida laboral de saber trabajar como fotógrafo de escena en cada uno de estos trabajos que se requiere su presencia. Un fotógrafo de escena, mínimamente, ¿cuál sería la función de un fotómetro de escena? El fotógrafo de escena es aquel que tiene la responsabilidad de brindar la fotografía plano a plano de cada una de las escenas y también para la cartelería analógica en su momento, y ahora sería la cartelería digital de la foto final que van a hacer la presentación de ese largometraje o mediometraje. Y los conocimientos para estar presente como fotógrafo de escena, tiene que saber también de qué tipo de cámara va a emplear y qué tipo de obturador y formato es el que va a usar a la hora del disparo. Todos esos conocimientos están dados principalmente en el último año, en tercer año,
para que el fotógrafo de escena sepa cómo desenvolverse en cada uno de los eventos, que en este caso se necesita su presencia, ya que la Escuela de Cine está generando permanentemente, como les vuelvo a repetir, largometrajes, mediometrajes y hasta documentales. Así que esa es otra de las salidas laborales en las cuales puede desempeñarse muy bien un egresado de la carrera de fotografía. Sí, la que si sigue, me permite, Pablo. Profe, si me permite antes. ¿Sí? La verdad que, bueno, yo he tenido la oportunidad también de enseñar en la Escuela de Cine a partir del 2005, cuando se creó la carrera, y uno se da cuenta realmente, cuando está en otro ámbito, cómo se amplían las posibilidades, ¿no es cierto?, del técnico. El audiovisual está presente en todas las manifestaciones, entonces el campo laboral se amplía en ese caso, ¿sí? Tanto sonidistas o técnicos en sonorización como técnicos en fotografía son requeridos por su especificidad dentro de las áreas del audiovisual, para integrar equipos, porque hay cada vez más equipos de trabajo no me acuerdo el término específicamente de los grupos, ¿no es cierto?, de producción, en donde seguramente va a haber un técnico por lo menos en sonorización y uno en fotografía, y dentro del área del audiovisual es muy importante la dirección de fotografía y la dirección de sonido. Entonces son dos áreas donde se pueden desempeñar perfectamente los egresados de nuestra carrera. Insisto, porque la formación es específica a lo largo de 3 años, ¿no es cierto? Entonces en ese caso estamos capacitados para esa área. Hago la salvedad de que para fotógrafo de escena, ¿no es cierto?, están capacitados los alumnos de la Facultad de Arte, pero queda claro de que como director de fotografía es lo que fundamentalmente se estudia y se reciben en la Escuela de Cine, ¿no? Otra de las áreas, ya la última que he tomado como ejemplo, es también pueden trabajar en el fotoperiodismo. En el fotoperiodismo, que los tomen alguna empresa privada, o también pueden trabajar como freelance, ya sea para revistas papel, diario papel, o todo lo que es online, o sea, fotografías que van a ir volcadas a medios digitales, siempre y cuando las notas se las hagan, ¿no es cierto?, con la presencialidad de un periodista, y de ahí ustedes toman las imágenes y todo eso digitalizado. Queda claro de que siempre se va a trabajar, y ya aprenderán en su momento, se va a trabajar con dos tipos de formato, uno para previsualizar la imagen en JPG y otro en RAW, que es el formato crudo, el formato final de la imagen, en el cual, con ese formato es con el cual se va a trabajar en la postproducción de la imagen. Entonces también pueden trabajar como fotoperiodista, en el cual presenten los servicios, requieran los servicios de ustedes, diarios de diferentes puntos del país, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe o Capital Federal. Entonces pueden presentar directamente sus currículum y sus antecedentes, ¿no es cierto?, que vayan recogiendo a lo largo de sus trabajos acá en Tucumán, y para alguna agencia de Capital Federal y las otras provincias, las cuales requieran también de sus imágenes, ¿no es cierto? Pero esa es otra de las salidas también. Y bueno, la cabida que hubo como fotoperiodista acá en Tucumán, queda claro de que cada uno de los diarios que están acá en Tucumán, todos, la mayoría integran, casi el 90% son alumnos de la Facultad de Arte que han egresado, ¿no? Trabajan ahí directamente, ya sea en medios digitales online, como así también papel, ¿no? Y bueno, y han dado muy buen resultado, ya que en su momento se hizo pasantías de la Facultad de Arte hasta esos medios, y bueno, con suerte fueron elegidos y quedaron trabajando egresados de la carrera de fotografía en cada uno de esos medios que están actualmente brindando sus servicios acá en Tucumán. ¿Alguna pregunta, Pablo o Sebastián? Profe, para mí una presentación magnífica. Además, me gusta mucho el uso de las fotos que han elegido. Son
hermosísimas. Y una cosa que siempre nos preguntan en general, dos preguntas que suele haber mientras vamos ahí preguntándolo. Bueno, una era justamente esta, pero vamos a dejar acá la pregunta de José Vargas. ¿Qué tipo de cámara sería recomendable obtener para empezar con la tecnicatura en fotografía? Las cámaras que sé que estaba pidiendo la profesora de primer año de técnica 1 son las cámaras tipo reflex. Las cámaras tipo reflex son aquellas que se miran a través del objetivo, sería la prioridad, ¿no? Pero pueden haber otras que reemplacen a ese tipo de cámaras, ¿no? Que no sean tan costosas. Y fundamentalmente, para que les sirva a lo largo de la carrera, también tienen que fijarse que esas cámaras tienen que tener por lo menos dos tipos de captura en el archivo, que sería un archivo de formato JPG y un formato RAW, que sería lo mínimo, ¿no es cierto?, para trabajar. Vienen cámaras profesionales y vienen cámaras semiprofesionales. En el caso que no tengan económicamente para una cámara profesional, con una semiprofesional usada, que lo pueden comprar en Mercado Libre en buenas condiciones, pueden arrancar trabajando los primeros años, ¿no es cierto?, en la carrera. Les va a dar muy buenos resultados, ¿no? Siempre, como van a llegar a primer año, si quieren comprar algo usado, tienen el asesoramiento de los docentes de primer año, por supuesto. Sebastián. Bien, profe. La otra pregunta que suele haber es si hacen falta conocimientos previos para ingresar a la carrera. Por el momento no se les solicita ningún tipo de conocimiento previo a los alumnos, ya que comienzan desde cero, cada uno asimilando los conocimientos en su medida. La carrera está prevista para que directamente los alumnos que ingresan directamente vayan avanzando paso a paso, año a año, acrecentando sus conocimientos en base a la currícula de cada una de las materias, ¿no es cierto?, que se van dictando, tanto en primero, segundo, tercero, para que veamos a lo largo de los 3 años una evolución final de los alumnos, y en base a eso, esa evolución vamos a ver en base a los trabajos prácticos finales, los portfolios que entreguen. A mí me gustaría que comente un poco, han comentado esto del trabajo con por ejemplo, con la Escuela de Cine, pero a mí una de las cosas que me parece maravilloso de la facultad es que siempre hay algún estudiante de fotografía fotografiando algo, ¿no? Y parte de eso es que se trabaja mucho también con las otras carreras. Entonces, un poquito preguntarle cómo es esa interacción de fotografía con las otras carreras de la facultad. Se ha trabajado en el campo profesional, se ha trabajado con, si no me equivoco, con Artes Plásticas, y fue en el 2017, se hizo un trabajo de fotografía de campo a unos petroglifos que se encuentran en Amaicha del Valle. Los docentes de la carrera los han preparado, hemos preparado 2 alumnos, o sea, uno fue, el otro era por las dudas, le pasaba algo, o sea, el suplente. Hemos preparado 2, ¿no es cierto? Y fueron con la decana, que en su momento era Raquel Pastor, estuvieron 2 o 3 días e hicieron el relevamiento de las piedras encontradas, ¿no es cierto? Iba Lilian Previs también. Hicieron ese trabajo. Nosotros los capacitamos a los alumnos, en este caso eran alumnos de recursos humanos, o sea, recibidos, egresados, que estos alumnos habían decidido seguir la carrera docente, tanto como la docencia o la investigación. En este caso, estos alumnos fueron preparados y, bueno, han tenido un muy buen desempeño allá, con toda la normativa de trabajo y todos los requisitos que nosotros les dimos. Hicieron un trabajo de campaña muy bueno, y bueno, fueron felicitados, Sebastián, ¿eh? Sí, 2018, un trabajo... 2018. Magnífico con la comunidad. No me acordaba, Sebastián, el año. Así es, así es. Y acá Agustín Miranda nos pregunta si la carrera tiene reconocimiento internacional. Pablo.
No entiendo muy bien a qué se refiere la pregunta. En realidad, la valoración del título se da a nivel nacional, ¿no es cierto?, por el ministerio. Y en todo caso, el reconocimiento internacional podría ser algún egresado que haya trabajado fuera. De hecho, siempre hay artistas o egresados de las carreras de artes que descollan en algún área, ¿no es cierto?, en otros países. O sea, no podría afirmar que sea así. Por lo pronto, el título tiene validez nacional y es un título oficial, sí. Comparto acá el comunicado de la profe también Marga Fuentes, que reflex, semi-reflex o mirrorless, que se puede usar en modo manual y como bien dice el profesor, se puede trabajar en formato RAW. Acá Bien. nos pregunta Adrián Lugones si se sigue usando películas, soporte químico. Todavía en las casas de comercio en Buenos Aires hay material fílmico y productos químicos. Todavía la empresa que sigue fabricando productos químicos y como material fílmico también es Ilford. Ahora, hay que ver que se consigue en Capital Federal y también queda por parte de los docentes de segundo y tercer año el usar ese material fílmico. Yo sé que estaban usando material fílmico color, como así también blanco y negro, mientras había hasta el año pasado. Pero queda claro de que si va a usar material fílmico 35 milímetros color o blanco y negro, tiene que haber, en el caso de material fílmico color, tiene que tener cámaras que respalden ese soporte. En el caso de usar soporte fílmico blanco y negro, ahí hay ya dos conclusiones. Y yo diría hasta tres. Primero, la cámara. Segundo, el tanque para revelar eso, porque el alumno aprende en la facultad a revelar ese material fílmico blanco y negro. Y tercero, tiene que aprender a revelar su propio material. Entonces, esos trabajos, ¿no es cierto?, están íntimamente relacionados a, se consigue el material fílmico, tienen cámara los alumnos, y la otra sería el proceso de revelado, pero también hay que ver que se consigan los productos químicos para eso, ¿no? Estamos hablando de blanco y negro, no color, ¿no? Color, sé que acá en Tucumán queda uno o dos laboratorios que por lo menos una vez a la semana revelan material fílmico color, 35 milímetros. Y en el caso de que alguien tenga formato medio color que haya encontrado, ¿no es cierto?, en Capital Federal, también lo pueden revelar porque es la misma cinta, una película en formato más ancho, también revelan sin ningún problema material fílmico color 120. Bien, acá compartimos también el comentario de Luis Polo. Que dice, como egresé de la carrera, tuve la oportunidad de cursar estudios en el exterior y la base de conocimientos que se adquiere es muy sólida, lo que permite seguir perfeccionándose en instituciones del extranjero. Justo que recién hablábamos del trabajo en Amaicha, acá Luis Polo fue uno de los protagonistas de ese trabajo, realmente un trabajo maravilloso el que hizo. Sí, él fue. Profe, otra pregunta que yo mientras invito a quien quieran estar, que puedan seguir sumando acá sus preguntas o comentarios, que los horarios, ¿no? Los horarios que tiene la carrera, sabiendo que esto un poco se ha visto trastocado por esta virtualidad, pero en general, ¿cómo es el horario del cursado de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía? Mira, yo hasta el año pasado, o sea, 2019, el 90% de las materias, estamos hablando de primer año, ¿no? Primer año, segundo y tercero, se dictaban a la tarde, a partir de las 14 horas hasta las 20, 21 horas, 22 horas. Pero sé que hay una o dos materias, en el caso de Fotografía 1 y Laboratorio 1, que tenían comisiones a la mañana. Eso lo establece, lógicamente, para Laboratorio 1 la profesora Sorrentino y para Fotografía 1 lo establece la profesora Margarita Fuentes. Yo sé que tenían comisiones a la mañana, ¿eh? Pienso de que las deben seguir teniendo. Los horarios, lógicamente, quedan establecidos por estas dos docentes de cada una de estas dos asignaturas, ¿no? Pero el Bien. 90% va a la tarde, ¿no? De 14 a 20, 21, 22 horas. Bien. Bueno, profe, no nos quedan más preguntas, pero a mí sí me gustaría, porque la presentación la verdad que ha sido magnífica, pero me gustaría pedirle un cierre de
¿Por qué alguien usted le invitaría a que estudie fotografía? Bueno, yo lo invitaría a los alumnos a que cursen la carrera de fotografía, porque la verdad que tiene muchísimas áreas de incumbencia la fotografía, no solo fotografía en el cine, fotografía como fotoperiodista, fotografía de investigación, fotografía que se puede usar también en el área de trabajo como investigativas del CONICET, también trabajan ahí, o como acá también en Tucumán, haciendo investigación en el Instituto Lillo como trabajo de campo. También la fotografía como resguardo de material fílmico y restauración del mismo, el cual hacen en el MUND, y también lo hacen en la Escuela de Cine, que tienen una bóveda en la cual ahí tienen un resguardo para restauración y resguardo de material fílmico. No solo de material fílmico 35 milímetros o formato medio, sino gelatina, gelatina en vidrio, y también material fílmico de diferentes tipos de materiales con soporte. Soporte de triacetato, de poliéster, y también todo ese material 16 milímetros, 8 milímetros, 35 milímetros, que tienen en esas bóvedas que están acá en Tucumán, en esos dos lugares. O sea que también están capacitados para eso, porque acordate de que también aprenden química fotográfica, y trabajan con material fílmico, entonces están capacitados para trabajar en todo eso. Creo que es amplio los diferentes tipos de ámbitos en los cuales pueden trabajar sin ningún tipo de problema, ya sea que pertenezcan, vayan a trabajar a una empresa privada o que trabajen también freelance, y no solo trabajar acá en Tucumán, sino tomar trabajo de otras provincias, como ya lo dije, inclusive de Capital Federal, que pueden pedirle los servicios como respaldo para ser un reportero gráfico enviando su trabajo a Capital Federal. Así que creo que es bastante amplia la tarea del fotógrafo, ya que cubre muchísimas áreas de trabajo en las cuales pueden trabajar ampliamente. Y lo que generalmente usan los alumnos que van cursando primero, segundo y tercero a lo largo de esos 3 años, nosotros vemos que se dedican mucho a los sociales, casamientos, comuniones, bautismos. ¿Por qué? Porque con ese dinero van juntando para ir costeándose los diferentes tipos de materiales que se les va pidiendo a lo largo de la carrera. Nosotros los ayudamos para resolver cada uno de esos problemas, para que ellos vayan juntando su dinero para ir comprando esos materiales que van necesitando, ¿no? Pero, y después ellos van viendo ya en tercer año cuál va a ser el rumbo definitivo de ellos, cuál va a ser la línea de trabajo final una vez que egrese. Muchísimas gracias, profe. No quiero terminar esta transmisión de la carrera y presentación de la carrera de fotografía sin agradecerles también, acá está acompañándonos Adrián Lugones, que está ahí de recibirse, pero que además trabaja de la carrera de fotografía, por supuesto, y además trabaja en el Centro Universitario de Producción Audiovisual, y estuvo también acompañando esta producción de los hallazgos de petroglifos en La Mancha del Valle. Y vamos a dejar también el video para quien lo quiera ver, ahí en los comentarios está, para que conozcan de más cerca esa experiencia. Profe, sí, muchísimas gracias por habernos compartido este tiempo. Nos vemos, Sebastián, y para todos los que están en la red conectados, un saludo grande. Un fuerte abrazo. No se vayan a quienes nos están acompañando. Ahora vamos a darle la bienvenida, que quedamos acá con el profe Pablo Murad, y le damos entrada también y lo saludamos acá al profe Nico Aviaux. Bienvenido, profe, a esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí conectado también desde tempranito, siguiendo esta charla. Y ahora vamos a hablar de la otra carrera, ¿no? Lo habíamos dicho al principio. Ahora vamos a hablar de la Tecnicatura Universitaria en Sonorización. Sebas, me está pidiendo entrada Ana María Romero, no sé si la podés habilitar. No está conectada, le voy a pedir que se conecte, que entre al estudio, así le damos ingreso. Si quieren, vamos comenzando mientras yo ahí le voy escribiendo a ella por privado. Correcto. Bien. Suponiendo que
Se desconectaron los interesados en foto y se conectaron los interesados en sonorización. Voy a repetir un poquitito la primera parte, ¿no es cierto? De nuevo, el Departamento Sonoro Visual, entonces, de la Facultad de Artes, tiene a su cargo dos carreras, dos tecnicaturas universitarias, fotografía y sonorización. Una tecnicatura universitaria, entonces, una oferta universitaria de pregrado, que tiene como finalidad ofrecer una formación técnico-profesional que atiende las demandas del mercado laboral a fin de facilitar el ingreso al mismo, ¿no es cierto? En el caso de sonorización, así como cualquier oferta universitaria, debiera tener su correspondiente resolución ministerial que le otorga validez nacional como título oficial. La Tecnicatura Universitaria en Sonorización tiene la resolución número 12 del 2003 que le otorga la validez nacional. Podríamos hacer un poquito de historia porque en realidad tanto fotografía como sonorización son carreras que están hace prácticamente 40 años en la Facultad de Artes, y que a partir de la implementación de la Ley de Educación Superior debieron de alguna manera ofrecer su reforma curricular para entrar como ofertas oficiales, ¿no es cierto?, de educación superior. Por lo tanto, en 2003 se aprobaron las tecnicaturas universitarias, pero las carreras tienen, como digo, 40 años prácticamente en la Facultad de Artes. En el caso de la Tecnicatura en Sonorización, también dura 3 años y son 18 materias las que integran su currículo. La modalidad de cursado también es presencial, a pesar de que este año, como decía, para foto, nos hemos visto en la obligación de tener que apelar a la virtualidad. Y como viendo el vaso medio vacío, creo que hemos aprendido muchas cosas al respecto, así que nunca viene mal. Tenemos 18 materias, dijimos, son en 3 años. Esta información también está disponible en la página de la facultad, así que vamos a pasar simplemente como enunciado, ¿sí? Yo podría decir, bueno, vamos a decir 5 materias en primer año. El segundo año tiene 7 materias, incluyendo un nivel de inglés, y en el tercer año tenemos 6 materias. Que lo interesante de esta oferta, a diferencia de otra oferta, de otras ofertas que existen en la nación, es que tienen una fuerte. Tengo un poco de eco, Sebas, el micrófono abierto. Bien, tiene una fuerte carga en la parte creativa, digo, más allá de lo técnico. Eso me parece que es lo valorable de esta oferta académica, porque de las 18 materias tenemos prácticamente 12 que tienen que ver con el área histórico-musical. 3 años de audio perceptiva, 3 años de piano, 3 años de historia de la música, 2 años de elementos básicos de composición, hacen la diferencia con otras carreras que tienen eminentemente una parte solo técnica, ¿sí? De manejo de software o de equipamiento. Al cabo de esos 3 años, ¿no es cierto?, el título final es de técnico universitario en sonorización. Como decíamos, validez nacional, título oficial, y las condiciones de ingreso, volvemos a decir, que son las que estipula el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, es decir, tener la educación media o secundaria completa, y en el caso de que no sea así, para los mayores de 25 años tienen siempre la posibilidad de hacer un examen que fija el Ministerio en cuanto a las competencias que deben cumplir, ¿sí? Ese es un pantallazo general, más allá, insisto, de la información que pueda haber en la página de la facultad. De nuevo, entonces, lo importante al ver una
oferta académica es ver cuál es el perfil del título y los alcances de ese título. El perfil como conjunto de conocimientos y capacidades que cada título acredita. Esto tiene que ver con los contenidos de cada disciplina que se seleccionan para dictarse a lo largo de los 3 años. Y los alcances del título son las actividades para las que resulta competente un profesional, un egresado de la carrera, en función del perfil del título y de los contenidos curriculares. Es decir, cuál sería el campo profesional, para qué está capacitado, ¿sí? Esos serían los alcances del título. De nuevo, en el caso de carreras que están reguladas, se habla de incumbencias. En nuestro caso todavía no formamos parte de ese grupo de carreras, por lo tanto hablamos de alcances del título, ¿sí? Yo podría hacer un pantallazo rápido. La verdad que me parece interesante que están presentes Nicolás Ovie, que es, además de docente de la carrera, es egresado, y entonces tiene una doble mirada, ¿no es cierto? Y además la profesora Ana María Romero, que hace algo que me parece positivo también, que el plantel docente está integrado tanto por egresados de la carrera como por especialistas en diferentes disciplinas, que son las que conforman el currículo, ¿no? Entonces, cada uno por su lado ha tenido su formación y su especialidad, que podemos aportarla al perfil de nuestro egresado. Eso es muy interesante a la hora de el dictado de las clases, porque uno tiene que ver a qué egresado está formando más allá de la materia que está dictando, ¿sí? En nuestro caso, tenemos un grupo de docentes muy potentes en ese sentido, porque provenimos de diferentes disciplinas, ¿no? Del área de la música, del área de la técnica, además con formación bastante amplia y experiencia laboral, por decirlo así también, ¿no? Yo voy a, para no cortar la presentación, voy a dar algunos alcances del título y tal vez Nicolás después y Ana María podrán ir aportando en el área de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, en encuestas que hacemos al primer año sobre cómo se verían trabajando al egresar de la carrera, eso es interesante para saber cuáles son las expectativas del ingresante, suelen surgir algunas áreas, como por ejemplo sonido en vivo. Sonido en vivo es muy fuerte y en ese sentido la formación de la carrera los capacita para desempeñarse en la operación de vivo, tanto de monitoreo como de escenario, y de PA se llama, ¿no es cierto?, en grupos musicales, obras de teatro y solistas vocales e instrumentales. Luego, grabación en estudio es otra de las de los intereses que demuestran fuertemente desde primer año, y eso también se ve facilitado de alguna manera por la rápido desarrollo de la tecnología, que hace que hoy casi cualquiera con una computadora mínima pueda empezar a trabajar en edición de audio, ¿no es cierto?, en sus propios proyectos. Entonces podríamos tener como salida laboral en un home studio, que se llama un estudio más bien personal o de pequeña escala, y un estudio profesional. Luego, en medios de comunicación también tenemos muchos egresados trabajando en radio y televisión. Claramente son salidas inmediatas de los técnicos, más allá de la demanda que pueda haber en el medio, pero son prácticas que hacemos dentro de la carrera. Por ejemplo, esto que hablábamos anteriormente con el profesor Escaño, que la posibilidad de interactuar con otras carreras, ¿no es cierto?, como por ejemplo la de cine, también nos habilita el campo para hacer grabación de ambientes y participar en audiovisuales con registro directo de sonidos, ¿eh? Luego en la postproducción, por ejemplo, ya sea compaginación, adaptación, mastering de bandas sonoras o de diferentes archivos, en los cuales podemos incluir también material educativo, porque de nuevo, hoy no podemos pensar
sin sonido y sin imagen, sin audiovisual. O sea, el sonido está presente en absolutamente todas las actividades que hagamos, sean artísticas o no. O sea que esa es una gran posibilidad que tenemos hoy en estas ofertas académicas. Otras posibilidades serían, por ejemplo, hacer estudios de doblaje, Foley y ambientación. Ana María, con respecto al área histórico-musical, por ejemplo, ¿podrías hablar un poco de esa área? Bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, con respecto al área histórico-musical, como bien dijo el profesor Murad, hay cuatro materias que son audio perceptiva. Ahí se ven un poco los fundamentos del lenguaje musical y la parte de audio percepción. Después, historia de la música, donde se ven en los 3 años los contenidos básicos de todo el desarrollo o la evolución musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, XXI ya. Después hay 2 años de elementos básicos de composición, donde los chicos justamente adquieren los contenidos mínimos para comenzar a desarrollar alguna composición propia, que después se va a articular con la materia piano. Son 3 años del instrumento, yo doy piano 3, me van a ver en el último curso, en donde tratamos de aplicar y articular todos los contenidos, no solo de las materias histórico-musicales, sino de las otras materias, aún también de las técnicas, ya que aplicamos desde el instrumento, articulamos con, por ejemplo, ensamblar con pistas que los chicos pueden hacer en la misma, pueden elaborar en la sala de grabación o con sus propios equipos o los de la facultad. Entonces, bueno, y también hacemos las presentaciones en vivo de las mismas producciones de los chicos, y la idea es justamente llegar a que ellos realicen producciones donde haya una carga de sentido importante que puedan transmitir a los receptores, articulando todos los contenidos que ven en la carrera. Nico. Bueno, a ver, a mí me toca el lado un poco más técnico, si uno quiere. Yo soy auxiliar en segundo año de la materia técnica en sonorización, pero puedo hablar desde dos lugares. Primero me gustaría hablar como egresado. A mí la carrera en un principio me interesó por esa cuestión que yo intuía, sin saber mucho al principio, de mezcla de arte y tecnología, ¿sí? Y creo que eso es algo que a los futuros estudiantes les puede llamar la atención. Esa cuestión de decir, bueno, me gusta la tecnología y me gusta la música, pero no sé si quiero ser músico, tampoco sé exactamente para qué lugar tirar. Yo creo que la carrera tiene esta cuestión muy interesante de justamente estas dos grandes áreas, la parte más técnica y la parte más artística o musical, si uno quiere. Y desde el lado como egresado, eso ha sido algo que me ha servido mucho, porque a pesar de que yo, por ejemplo, las salidas laborales que vimos recién en la presentación, ¿sí? Yo no he trabajado en grandes espectáculos, pero sí he pasado por todos los teatros de la provincia o los centros culturales, y siempre encontré algún egresado de la carrera o algún estudiante que está haciendo sus primeras prácticas. Y eso es interesante. Y cuando uno los compara con los técnicos que no salen de la facultad, no por comparar y decir quién es mejor ni quién es peor, sino simplemente viendo los perfiles, uno se da cuenta que esta cuestión artística enriquece muchísimo el trabajo técnico, y que justamente es algo que queremos
entiendo que los docentes de la carrera tratamos de llevar adelante, ¿sí? Que las dos cosas convivan y convivan bien. A ver, la materia prima de nuestro trabajo como técnicos es el sonido, ¿sí? Entender ese sonido, pensarlo como algo importante y como justamente la materia prima con esta cuestión musical, histórica también, para entender todas sus características, es lo que hace que nuestro trabajo como técnicos se vea potenciado, ¿sí? Otra cosa interesante, a mí mi camino personal me llevó desde la tecnicatura hacia la docencia, pero también hacia cuestiones que tienen que ver mucho con la música. Yo soy músico de rock, por así decirlo, por ponerle una etiqueta, digamos. Pero también la experiencia y las cosas que yo hice a partir de ser alumno de la carrera y cuando fui transitando las cosas en la carrera, también me dieron la posibilidad de, en algún momento, trabajar como editor de audio y video, por ejemplo, ¿sí? Lo que hablábamos recién de que los egresados de foto pueden trabajar en la parte de fotografía en un audiovisual. Bueno, muchos de mis compañeros y gente allegada o de otras camadas, por así decirlo, hemos trabajado en algún momento con las cuestiones audiovisuales. Digamos, yo también soy docente en la Facultad de Filosofía, en la cátedra de Producción Audiovisual y Comunicación Audiovisual. Justamente dentro de ese equipo docente, yo soy la parte del audio, por así decirlo. Hay otros docentes más especialistas en guión y en visuales. Y hacemos tratamos de complementar estas dos cosas de la mejor forma para formar, por ejemplo, licenciados en comunicación. De la misma forma, creo que esta interdisciplinariedad, ¿sí? Y esta cuestión de trabajo en equipo que puede tener el técnico en sonorización es muy importante. Si uno recorre las radios de Tucumán, seguro que encuentra uno o dos técnicos que están rotando en los turnos de la radio, ¿sí? Y no tan solo en la parte de la técnica, sino también en la parte de producción, y eso es importante, o en la parte de edición, y eso también es interesante, digamos. Y si nos vamos también a una cuestión del campo laboral, no solo el técnico está restringido a canales de televisión o radio o estudios, sino que, y pensando justamente en todo este año complicado que hemos vivido de pandemia, muchos trabajos se pueden hacer totalmente a distancia, ¿sí? Se puede trabajar hacia el exterior, por ejemplo, produciendo samples, produciendo librerías de sonidos ambiente, produciendo muchísimas cosas que el técnico en sonido puede hacer tranquilamente desde su lugar. Y eso es un campo laboral interesante que hay que potenciar, por así decirlo, ¿sí? Bien, ahí vamos compartiendo unas preguntas que nos van acercando. Recordamos a quienes están haciendo esta transmisión que pueden dejar justamente sus preguntas por el chat y vamos a ir respondiéndola a lo largo del encuentro. Bueno, Franco Medina nos pregunta si el título de técnico en sonorización nos permitirá trabajar en la docencia en la misma carrera, y quería saber si es que además es necesario realizar materias pedagógicas y si se puede enseñar en otras instituciones educativas. Bueno, ¿contesto yo, profe? Yo respondo en principio desde lo formal. Nuestra carrera no tiene formación pedagógica, es decir, no hay materias que habiliten para la docencia en general. Ahora, como cualquier carrera universitaria, uno puede iniciarse en la docencia porque hay cargos desde el estudiante como ayudantes estudiantiles que luego pasarán por concursos, ¿no es cierto?, a ser auxiliares graduados, jefes de trabajos prácticos, etcétera. Entonces, visto desde ese lado, uno puede, si reúne las condiciones, desempeñarse como docente dentro de las carreras. No habilita formalmente para enseñar en el sistema educativo porque, insisto, no tiene formación pedagógica. Pero lo que pasa en la realidad es que hay muchas instituciones, sea privadas o sea
que no requieren pasar por juntas de clasificación, etcétera, en las que uno podría desempeñarse, ¿sí? Específicamente, desde lo formal, no tenemos formación docente, no habilita. Pero insisto, como cualquier carrera universitaria, un estudiante podría iniciarse en la docencia universitaria a partir de ir ocupando estos espacios de primero auxiliar estudiantil, luego auxiliar graduado. Ahora sí, Nico, podría aportar desde tu experiencia, por ejemplo. Nicolás se congeló. Se congeló, Nicolás. Bueno, vamos a ver que se descongeló. Pero bueno, el caso de él es un caso particular, porque él inició como auxiliar estudiantil, luego graduado, ¿no es cierto? Ahora está ocupando cargo de jefe de trabajos prácticos, y no solo en la Facultad de Artes, sino que también está en Filosofía y Letras, en Comunicación, y además, por su formación de grado, que él es licenciado en Tecnología Educativa, está también en Ciencias Exactas, ¿no es cierto?, ocupando un cargo. O sea que no obstaculiza, por decir así, sin embargo, tiene que ver con la capacidad y la formación extra que cada uno puede hacer. Sí, Nico, ahora. Perdón, me desconecté. Cosas que pasan. La lluvia parece que está haciendo estragos por estos lugares. No terminé de escuchar, pero sí supongo qué es lo que dijo, porque lo conozco el profe. pero sí, a ver, yo soy egresado de la carrera, mi primer título es de técnico universitario en solarización, pero después yo siendo ayudante de la carrera, hice formación pedagógica, hice una licenciatura en tecnología educativa. O sea, sí, es como que uno dice, bueno, podría enseñar y no habría drama, pero obviamente siempre es necesario esta formación pensando en la cuestión educativa, digamos. Es más, creo que todos los que estamos acá nos seguimos formando en el camino de lo que uno va haciendo. Y la cuestión del docente es una formación continua. Desde en la cuestión que uno trabaja, por ejemplo, el sonido en mi caso, pero también en la cuestión pedagógica y en la cuestión de cómo se enseña eso que uno sabe, ¿sí? Didáctica, ¿sí? Esa era la palabra. Perfecto. Ahí Franco Medina también nos hacía otra pregunta, si hay que tener conocimientos básicos de piano a la hora de comenzar la carrera. Profe Ana María, ¿quiere contestar? No, le contesto a Franco. Sí, gracias. le contesto a Franco y a cualquiera que se haya hecho esa pregunta. No hay que tener conocimiento, no se necesitan conocimientos en el instrumento. Por supuesto que si los tiene, mucho mejor, porque va a ser más fluida por ahí el feedback con el profesor, o puede llegar a realizar producciones con cierto grado de dificultad. Digo que conocimientos básicos podría llegar a hacer, no es requisito. Y ya que Franco me ha habilitado a hablar del tema, sí, lo que les recomiendo a los chicos, traten de conseguir un teclado para los que se van a inscribir en la carrera, porque en la facultad tenemos aulas con horarios disponibles para que ellos vayan a practicar y a estudiar, pero bueno, no hay nada como tener el espacio propio y el instrumento en casa, aunque sea muy modesto, que no es un problema, para que así el estudio sea mucho más fluido y bueno, haya resultados mejores y más rápidos, por ahí que yendo a la facultad a pelearse por los turnos para estudiar en el teclado. Sí, una cosa que no dije también, que al igual que con fotografía, no hay examen de ingreso en la facultad, entonces el único requisito sería el de tener la secundaria, ¿no es cierto? Por supuesto que siempre es más sencillo para los que tienen algún conocimiento previo, como decía la profesora, en cualquier área, ¿no? Porque además, otra cosa importante que podríamos decir es que
Les conviene ir destinando, aunque sea una computadora básica, ¿no es cierto?, como para hacer sus primeros pasos, porque tenemos un promedio de 150, 170 ingresantes y a veces no damos abasto con los espacios cuando son presenciales. Entonces, teniendo una computadora personal, aunque sea la de la familia que uno comparte, uno puede hacer sus primeras prácticas en su casa, ¿no? Bueno, profe, ahí Marcos Emanuel Yáñez, además de mandarle saludo al profe Murad, nos pregunta qué noticias hay con la licenciatura. ¿Qué pregunta? Bueno, hasta donde tengo entendido, tal vez hagamos una reseña rápida. Como decíamos, esta carrera tiene casi 40 años. En el 2003 hicimos la reforma curricular para la Tecnicatura Universitaria y formar parte de las ofertas universitarias. Y en el 2015 presentamos al Consejo Directivo un proyecto de licenciatura en diseño de sonido. Después de haber trabajado por 2 o 3 años con comisión curricular, ¿no es cierto? 2015 se aprobó en el Consejo Directivo. La licenciatura en diseño de sonido es una oferta absolutamente original, que como lo poníamos en la fundamentación, pone a la facultad y a la universidad en un lugar interesante, digo, porque no existe como oferta académica específica en diseño de sonido. Hay diseño de imagen y sonido en Buenos Aires, por ejemplo, y en otros lugares, pero específicamente trabajan sobre la imagen, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestra propuesta, tenemos el concepto, la concepción de diseño de sonido, que viene de las películas donde uno piensa el sonido, inclusive antes del rodaje, por decirlo así, desde el guión. Bueno, es una oferta de 4 años, o sea que muy interesante inclusive para cursar, con la opción de que los egresados puedan acceder con el cursado de 1 año más prácticamente, y una transición perfectamente sencilla para los que estén cursando el plan anterior. Bueno, ese plan se aprobó en el 2015 en el directivo, en el 2017, fines del 17 en el Consejo Superior, y en el Ministerio de la Nación ya tenemos a partir de diciembre, enero de este año, diciembre del año pasado, enero de este año, la habilitación como título oficial con validez nacional, número de resolución, todo esto que veníamos diciendo. Hay una cuestión presupuestaria que, como siempre en toda la educación y en la universidad, obstaculiza de alguna manera. Digamos que podríamos decir, yo me atrevería a decir que es factible que se habilite la inscripción para el año que viene. Está en tratamiento del Consejo Directivo ahora esa apertura. Tengo entendido que pasó a cuarto intermedio la sesión de hoy, para que el año que viene se puedan inscribir los interesados ya directamente en la licenciatura, ¿sí? Así que yo creo que estamos haciendo fuerza todos, porque insisto, no me parece, sería injusto que por una cuestión presupuestaria perdiéramos esa oferta en la universidad y en la facultad. Muchísimas gracias, profe. Hay una pregunta más de Franco Medina. ¿Se realizan enseñanzas de software? ¿La carrera consta de equipamientos de audio para un mayor entendimiento del manejo? Bueno, a ver, no se enseña específicamente un software en sí, sino que se enseñan procesos, o sea, cómo hacer tales cosas o qué cosas se pueden realizar con software. Y si se hacen prácticas, la carrera cuenta con un laboratorio, por así decirlo, una sala equipada con 2 controles, con consolas, computadoras y placas de audio para trabajo de los alumnos de la carrera, propiamente dicho. ¿Sí? Bien. Acá compartimos también comentarios. Qué hermoso encontrar este gran grupo docente, orgullosamente egresada de la carrera de sonorización única en el país. Y también grande, profe Murad, qué bueno volver a verlos. ¿No? Qué increíble esta cosa, ¿no? Estas ganas de volver a vernos, a encontrarnos, y qué lindo tener esta oportunidad también de charlar.
No hay más preguntas, pero me gustaría pedirles como cierre, ya llevamos casi una hora de transmisión, si no hay nuevas preguntas, pero sí pedirles un cierre, como le pedimos al profe Escaño, de por qué invitarían a alguien, ¿no?, a estudiar la Tecnicatura Universitaria en Sonorización. ¿Quién arranca? Empiecen ustedes porque lo mío es muy pasional. El director. Bueno, no, a ver, yo arranco y después dejamos que cierre el director. A mí me pasa una cuestión muy interesante. Me parece que el mundo del audio y el mundo del sonido en general es como un mundo que mucha gente, o sea, todos escuchamos, ¿sí? Pero muchas veces no prestamos atención a esas cosas. Y creo que esta carrera es muy interesante en ese sentido, en la cuestión de unir arte, tecnología y esos loquitos del audio, por así decirlo. Creo que es un ambiente muy interesante y que desde el audio se pueden hacer muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes. Desde mapas sonoros de ciudades hasta, obviamente, producciones de audio, video, espectáculos y todo ese tipo de cosas. Creo que la verdad que es una carrera muy, muy interesante, es una carrera corta que permite una salida laboral rápida, pero que también crea una base para expandirse hacia muchos lugares y esto es lo interesante. Digo que bueno, lo mío es pasional. Por mi parte, antes que del gran cierre del director, no, solamente decirles, compartiendo un poco lo que decía Nicolás, el tema muy, muy importante que tiene la carrera es que articula lo técnico con lo creativo, con lo vocacional también, y sobre todo, más allá de las cuestiones específicas de los contenidos, a lo que tendemos es a formar o ayudar a formar a personas críticas y a partir del sonido como un mensaje, ya que el sonido puede tener un significado muy potente. Sí, bueno, ahora yo sí. No puedo con profesor Pablo. Con lo mío, porque yo no puedo creer todavía que la gente no se dé cuenta de la importancia del sonido, de la importancia de la carrera, del campo profesional que tenemos a disposición. A veces están pensando tanto en la coyuntura, ¿no es cierto?, y en la financiación de las carreras que más demandan, de las áreas de... Y yo digo, lo primero que les digo a primer año, todo suena, lo que no suena está muerto. Inclusive se puede seguir narrando en plena oscuridad lo que no pasa con la imagen, ¿no es cierto? O sea, el sonido existe y va a seguir existiendo. Tenemos una facultad con 7 carreras y una posibilidad de interdisciplina inmensa. Lo que se hace a veces desde los mismos estudiantes, por curiosidad. A veces no está... no sé, debidamente, ¿cómo se dice? Cuando está a la vista, sino que se hace desde el propio empuje de los estudiantes, algunos docentes. Entonces es muy extraño cómo no tenemos presupuestos, ¿no es cierto? Y estoy hablando específicamente de rectorado a veces, ¿no es cierto?, donde hay otras áreas de interés, y digo, podemos colaborar, y de hecho colaboramos, siempre nos convocan, ¿no es cierto? Y no ven la importancia que puede tener la carrera y la implementación inclusive de la licenciatura. Entonces, yo hace 30 años prácticamente que estoy enseñando y cada vez estoy más enamorado de la carrera porque descubro nuevas cosas y yo sigo leyendo y estudiando. Y digo, ¿cómo puede ser que todavía no se den cuenta de la importancia que puede tener esta área en todas las disciplinas, trabajando con el resto de las disciplinas, ¿no? Así que nosotros seguimos peleando con muy
pocos presupuestos, con pocos docentes, con muchas dificultades a veces, pero seguimos haciendo, seguimos formándonos. Y bueno, y si los chicos a veces, estos comentarios que hay, la negra que aparece, que es una egresada de hace muchos años, o alumnos, o acaba de aparecer Cristian Gana, que se hace, con todo lo exigente que puede ser a veces el docente, una relación hermosa con los chicos, porque se dan cuenta de que uno les está mostrando la otra cara, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo los invito y ojalá podamos avanzar en esto, a que se inscriban. Bárbaro, bárbaro, profe, muchísimas gracias a los tres por haber compartido este tiempo, por haber compartido sus experiencias y conocimientos, ha sido una charla enriquecedora y además creo que se ha notado mucho también el cariño de los y las egresadas que han participado también a través del chat, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, con esto vamos cerrando esta transmisión, así que nos volvemos a encontrar el jueves para quienes están acá con la última carrera que es, vamos a charlar de lo que sería el departamento de lutería, así que los invitamos también porque ambas carreras también de alguna manera están relacionadas. Profe Murad, profe Nico Vieux y la profe Ana María Romero que se nos acaba de caer, muchísimas gracias por este tiempo. A vos, a ustedes. Felicidades a todos. Hasta luego. Chao, chao.